Sé que els quatre teniu relació amb el freestyle, us he escoltat. Després del Covid, perquè ara mateix, batalles de gallos, pues, con quatre persones, como que tampoco cunden tanto. Tornareu? Pregunta. Jo no, tio, perquè sí que vaig començar pues, lo típic de baixar al parque, improvisar abans de fer cançons i tot el rotllo. Lo que passa que era malíssim. Parlant clarament, era malíssim improvisant, tio, i... A mi m'agradava sortir a les batalles per al pla que hi havia, per estar amb tots, per veure tota l'escena. Hi havia gent que només veiem a batalles. Ara fer-ho amb una mascareta, sense públic. El públic a les batalles, els que la seguiu sabeu que bueno, és el més important pràcticament. En el cas de que tornéssim a les condicions normals, sí, podria tornar. A mi hacer freestyle me flipa, no te voy a mentir. Jo una tarda con mis chavales, ahí sentados un beat y a rapear, a mí no hay plan que más me cunda. También me podría pasar por unas batallas. Yo no, ni que me paguen. Yo es que tema batallas, yo porto escoltant batallas y veient batallas des que tinc 5 anys. El meu germà es posava ja a la Red Bull de 2005 i el l'estic molt cremades. Sí que vaig estar una temporada durant els 15-16 que sí que anava al parque, m'apuntava algunes batalles i bé, i m'ho passava bé, però... És que Costa, a mi m'havien dit que tu has ganat algunes cosillas en Horta. Vale, a ver, vamos a escuchar el audio que es para vosotros, ¿vale? Guapetones, ¿cómo estáis? Que me he convinchado un poco con la Tuma. Tenía que hacerlo. ¿Qué? ¿Cuándo volveréis al freestyle? Que sigo esperando. Quiero veros ahí en las calles otra vez, rapeando. Y por cierto, otra cosa, ¿cuándo sacáis un tema a los cuatro? Que llevo tiempo ya esperando, llevo años, ¿eh? Un abrazo. Os quiero. La última pregunta, bueno, ya la ha echado el pollete. No hay ni un puto tema que estéis los cuatro. A ver, yo creo que no hay un tema de los cuatro porque no nos permitimos que sea menos de una bomba brutal. Si nos metemos en el estudio los cuatro a grabarnos algo, tiene que ser con una base que sea una puta locura y que realmente estemos preparados para soltar ahí lo mejor que tenemos. Nos queremos tanto que solo nos permitiríamos el mejor cacho que nos hemos escrito en la vida. Vamos a seguir, pero ahora ya la cosa es más light. Empezamos con una rondita express. Una palabra. Primero de todo, artista referente. Dano. Keisio. Gata Katana. Crema o Charlie. No puedo elegir tan rápido, lo siento. Se le perdona. Última canción escultada. Códigos Bushido. Alguna es anti-V, no te sabría decir cuál. Yo no creo. Ébano por Dano, aleluya. Dano, tira millas. Stairway to Heaven de Led Zeppelin. ¿Amb quin artista os agradaría colaborar? Elio Tofana, tío. Yo con el Tote me fliparía, la verdad. Yo con el Tote también, tío. Con el Costa. Fue la tontería. Yo con Sule. Sule B. Yo de Former Galinier. Per finalitzar, fem el Most Likely To. Qui és el més vago? El más vago de todos, ¿sabes quién es? Es que es feo decirlo, ¿eh? ¿Así? Mi colega el caos, es un perraco de la barra. ¿Te quieres defender? Lo admito, soy un vago de mierda. Me flipa no hacer nada, ya está. Quan quedeu els quatre, sigui a l'estudi, sigui a un baret o sigui on sigui, qui arriba tard sempre? Lo decimos a la de tres. El puto caos, es una locura lo tarde que llega este tío. Cuando crees que no puede llegar tarde, llega aún más tarde, tío. Es increíble. Defiéndete, va. Siempre llego tarde. Mis mejores amigos desde pequeños, ellos llegan siempre tarde. Entonces yo me he adecuado a ellos. Si ellos llegan 20 minutos tarde, yo llego a 25. Pero la demás gente con la que he tratado en mi vida llega a puntual. Entonces estoy jodido. Vale, qui del 5 és el més liado? El que estàs a les 2 del matí, estàs sola a casa i dius, buah, tio, m'estic avorrint, vámonos por ahí. I diu, buah, t'espero en 10 minuts aquí. Tío, es que mi compañero de batalla nocturna es el Costa, tío. Así que no sé si yo o él, ¿sabes? Estamos los dos ahí, tío. Uno tira del otro. Hay que decir que los dos nos apuntamos a un bombardeo. Eso es un empate técnico, porque... Es bona, es bona. Del 5, ¿qui és el que me siga? No. Pues es el Costa, 100% es el Costa. Echa humo ese direct. La pitjor borratxera que heu passat estan, bueno, lògicament vosaltres, però que hi hagin testigos d'aquella nit. Claro, tu ibas borracho y yo no, pero eso no cuenta. Pero qué mierda de borrachera es esa para mí, tío. Con estos no, porque realmente no me he emborrachado nunca. Porque trabajamos mucho, tío. Trabajamos mucho aquí, tío. Igual sale de aquí un tema a los cuatro y una borrachera a los cinco, tío. Hay cosas que no se pueden contar. A lo mejor. Yo me acuerdo, sobre todo con vosotros dos, con el Espi y el Costa, de ir a Ratmataz con una chaqueta
y salir de Razmataz con otra chaqueta y llegar a casa y decir, esta no es mi chaqueta, tío. O sea, ¿de dónde ha salido esta puta chaqueta real, tío? Doncs bueno, nois, merci per obrir-nos casa vostra, obrir-vos també pel nostre programa i res, dir-vos que mola molt el que feu, us escolto jo, us escolto i ara us escoltarà segurament molta gent més i que seguiu així perquè sou brutals. Així que gent, gràcies, nois. Aquí finalitza el primer episodi, hi haurà més artistes, serà molt totxa, ho passarem molt bé i res, espero que gaudiu igual que ho gaudeixo jo i yeah. Ens veiem d'hora. Un petó. Ja! Mil cagades de marrec, ara fumant del Marroc. Un artista... Com diu bé el seu nom, Red Light Studios. Aquesta és la cabina on graven. De fet, si alguns teniu vista, aquí es va gravar també el vídeo de Sortirem d'aquesta, de Suite M. El va gravar aquí. És una passada, tio, és una passada a tots. La penya, o sigui, els de l'EDA són tope de buen pavos, tio. O sigui, bon, molt bon rotllo. I m'ho he passat de puta mare, tio. De puta mare. És un idioma que té un algo que t'enganxa, saps? Jo sóc a l'ESPI, també treballo i bueno, fem això perquè ens agrada. Hola, sóc a l'ESPI! M'agrada molt! Era una prova, ¿vale? Jo soy el ESPI, actualment estoy currando y hacemos música, venga. Hola, soy Epi Curro y estoy en este proyecto. Yo es que necesito apuntarlo, loco. ¿Quién eres?